Ya, bueno, vamos a esperar un par de minutos a tu compañero. A ver qué pasa. Bien. Dime, dime. Ya, bueno, entonces, vamos a hasta ahorita son 9. Compartido la pantalla. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya, bueno, vamos a hacer un repaso antes de la práctica. En el caso de primero de secundaria, como pueden ver aquí, esta es la última práctica, y faltarían dos tareas, ¿no? La tarea ya está en su plataforma, ya está, ya la pueden ver. Esto mismo que está entrando. Y vamos a ver esta parte, ¿no? Vale. Creo que vamos a hablar un poquito más. Estamos viendo aquí, ¿no? Debemos sacar lo siguiente. Uno, tenemos que en la Asamblea General de Astronómica, en su 26ª reunión, ¿no? Hasta la fecha, 24 de octubre de 2006, ¿no? Donde en la República Checa, en Praga, ¿no? Crea tres categorías para los planetas, ¿no? La primera categoría dice planeta. Categoría planeta enano y luego cuerpos pequeños, ¿no? Luego nos dice aquí cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, ¿no? Los planetas están en órbita. Buenos días, profesor. ¿Ya? Están en órbita, ¿no? Tienen su propia gravedad y son esféricos. Los planetas enanos, dicen que son cuerpos celestes que están también en órbita, pero al ser más pequeños, ¿no? Son redondos, ¿no? Son redondos. En la tercera categoría tenemos los cuerpos pequeños, ¿no? Que son objetos que orbitan alrededor del Sol. Acá tenemos los asteroides, cometas y otros cuerpos. Esas son las tres categorías
que nos plantea en base a los planetas. Luego tenemos aquí lo siguiente. Planetas interiores, ¿no? Los planetas interiores son aquellos que se ubican en el sistema solar, ¿no? Y están en el cinturón de asteroides o planetoides, ¿no? Estos planetas interiores tienen la característica de que todos estos son pequeños, a comparación de los otros planetas, son pequeños, ¿ya? La mayoría son sólidos, ya predomina la parte sólida, o sea, tienen más masa terrestre, ¿no? Son menos deformes, ¿no? Achatados por sus lados, ¿no? No en tan gran magnitud, ¿no? Y luego nos dice que tiene menor gravedad, ¿no? Su gravedad no es tan fuerte, ¿no? Por eso que tú puedes lanzar un papelito fuerte, lejos de repente, ¿no? Por su cercanía al Sol, son más prósperos a calentarse, ¿no? Tienen menos periodo orbital, porque están cerca al Sol. El periodo orbital es el camino que da el Sol en la órbita, ¿no? Tienen menos satélites, sí, ¿ya? O sea, no tienen muchos satélites, no son tantos los satélites a comparación de otros planetas. Y tienen un mayor periodo de rotación, ¿no? Si bien es cierto, su periodo de la órbita viene a ser el movimiento de traslación, es menor, pero su rotación es mayor, ¿ya? Esas son las características de los planetas interiores. Luego, acá. Luego, tenemos aquí los cuatro planetas interiores que nos dicen lo siguiente. Tenemos a Mercurio, que es el segundo planeta más pequeño del sistema solar, ¿no? Está lleno de cráteres, ¿no? Es el más próximo al Sol, es el más cercano, ¿no? Es seco y cálido debido a su cercanía, ¿no? Siempre cálido. Y su movimiento de rotación es de 59 días, ¿no? Mientras que su movimiento de traslación, o sea, el dar la vuelta alrededor del Sol, ¿no? Es de 88 días, ¿no? En el caso de Venus, es el cuarto planeta en tamaño. Es el gemelo, es considerado el gemelo de la Tierra, ¿no? Las mismas dimensiones. No tiene satélites, es la única diferencia entre Venus y la Tierra, ¿no? Es el segundo planeta del sistema solar en base a la distancia. Y eso ya lo hemos hablado, ¿no? El tamaño es el cuarto y la distancia es el segundo, ¿no? Lo hemos hablado. Y le dije que tenga cuidado al momento de los exámenes, ¿no? Luego, su periodo orbital, ¿no? O sea, la traslación, el movimiento de traslación, ¿no? Es de 224,7 días, ¿ya? Y su periodo de rotación es de 243 días. Este es el día más largo todavía. El día de mayor duración del año, ¿no? Su rotación es de este a oeste, ¿no? Esas son las características de Venus. En el caso de la Tierra, nos dice que es el más grande de todos los planetas interiores. Posee un satélite, el cual es la Luna. Eso sí, no te lo... solamente como por si acaso, porque yo me imagino que ustedes en primaria ya les han enseñado cuál es el satélite de la Luna, la Tierra, ¿no? El satélite de la Tierra es la Luna. Entonces, yo no quiero problemas porque de repente te pueda poner en tu práctica cuál es el satélite de la Tierra, ¿no? Y si me dices que eso no está en el cuaderno, no sabía qué pensar de ti, porque si no se pase en primera y secundaria, no, pues ya salía mucho en la comisión, ¿no? El planeta Tierra tiene el 70 y
8% de nitrógeno, es el gas que más abunda de todos, ¿no? Pero respecto a la distancia del Sol, es el tercero, ¿ya? Ahí tenemos su movimiento de rotación, 23 horas con 54 segundos y 4 segundos, ¿no? Y el movimiento de traslación es 375 días, 5 horas y 56 minutos. En lo que respecta a Marte, ¿no? Vemos acá que es el planeta misterioso, todavía no hay mucha información de Marte, ¿no? Abunda lo que es el óxido de hierro en Marte. Es el último planeta interior, además de su distancia, es el último, ¿no? Su relieve es muy parecido a la Tierra, o sea, muy variado, ¿no? Por eso es una opción el volver a viajar a Marte en el caso de que pase algo, ¿no? Su periodo de rotación es de 24,6 horas. Horas, ¿ah? ¿Ya? Y su movimiento de traslación es de 687 horas. Día. Tiene dos satélites, es el único de los planetas interiores que tiene dos satélites, Podos y Deimos, ¿no? Eso es todo lo que hemos hecho esta semana, ¿no? La otra semana nos toca hacer los planetas exteriores, ¿no? Hasta acá hay preguntas, chicos. ¿Hay preguntas de ti? No, profe. No, profe. A ver, ya. Entonces, vamos a su datacole, chicos. Vayan entrando a su datacole. ¿Profesor, no va a haber orales? No, porque nosotros ya hemos terminado los orales. Ya hemos terminado. Ah, ya listo, profesor. Profesor, ¿y en HU ya no va a haber orales? A ver. HP, perdón. A ver. Aquí en su plataforma. Ustedes lo pueden ver, pueden entrar también. Vemos lo siguiente, ¿no? Profesor, cuando dé mi examen se me va a apagar la cámara porque estoy en celular, profe. Sí, yo lo sé. Solamente la cámara es en los orales, pues. ¿No? Usted puede tener su cámara. En la reunión yo me he quedado, dije, a pesar de que algunos profesores te exigen tu cámara, ¿no? Pero, yo no soy mucho de exigir cámara, pero eso sí, lo que yo exijo es la cámara durante los orales. Aunque yo no sé si tú me estás respondiendo. Todos deberían tener computadora, pero bueno, sabes que siempre hay este problema, ¿no? Apretamos en la secundaria. ¿Ya? Qué bueno. Estamos en geografía. Vamos a geografía, vamos a ver HP, vamos a ver HU, vamos a ver cívica. Para que quede bien clarito con la cosa, ¿no? Entonces, para empezar, ya se dejó la tarea, aquí está la tarea, el 13 de marzo, y él se dejó la tarea, ¿no? Porque en los orales ya hemos completado con todo. Ya hemos completado todos los orales, ¿no? No va a haber práctica, ¿no? Porque por el tema de la madre, pues. No cuánto dure, ¿no? En el caso de HP, ya también está la tarea número 5. Se entrega el 13 de la semana. Igual en lo que respecta a las tareas, falta dejar una tarea nada más, ¿no? Es la tarea 5 que se entrega el 13 de mayo. Día 17 de mayo. Ese audio, por favor. Luego, orales ya hemos terminado ya. Sí, en H, en geografía. No. Ya se dejó la tarea número 13. Aquí está. La geografía es la última tarea, ¿ya? Es la última tarea. Ahí está. La tarea número 5 solamente dos me han entregado, nada más, pero se vence mañana.
que todavía tienen tiempo, ¿no? Entonces vamos con la práctica, chicos, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a publicarlo. Se van a su tablero. Si en el caso no lo ven, si en el caso no ven la práctica, hasta yo estoy viendo, ¿no? Se van aquí a esta flechita encurvada, ¿no? Y aprieta para que la página vuelva a cargar. Entonces vamos a esperar todavía, faltó un minuto todavía, ¿no? Para que puedan ingresar, ¿ya? Faltó un minuto. ¿Ya? Tienes que esperar a las 10:20, falta todavía. ¿Ya? Ya pueden ingresar, ¿eh? Ya son las 10:20. Ya pueden ingresar. El que termina se queda porque tenemos que, a ver, vamos a ver en qué se han equivocado. El que termina se queda.
Ya llegó de la cruz. Estás aquí de la cruz. De la cruz Marjorie. Está aquí. Está. Ya por lo menos le falta hasta que entra. Cacha Antoine está aquí. Cacha Antoine. Está aquí Antoine. Tampoco no está. Vamos a ponerle falta hasta que venga. Profesor, ya terminé. Ah, vaya esperando a que todos terminen. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa por el chat. ¿Ya? ¿Alguna pregunta mal elaborada? No sé, algo por el chat, para que aparezca con su nombre, ¿no? Porque si hacen muy ahorita, van a interrumpir a los demás. Eso sí, no se olviden que el programa se cierra cuando termine el tiempo, ¿no? Tienen que tener eso en cuenta también, ¿ya? Si van a decir, se cierra el programa porque el tiempo ya acabó, pues. ¿Ya? Entonces, cuando eso presente, chicos. Pero creo que ya falta poco, o creo que ya... Ya terminé, profe. Ya se cerró el examen. Ah, voy a ver. Tú tienes que decirlo, pues, chicos. No me dicen... Pero vamos a...
Chao, profe, cuídese. Lo vamos a revisar, ¿ya? Bueno, chao, profe, vamos a revisar. Profe, ¿cuánto te sacas si te equivocas en uno? Dijo, ¿por qué ustedes están tan desesperados? ¿Este es de ustedes? Profesor, yo ya revisé mi nota. Profesor, yo ya revisé mi nota y lo hice todo bien, pero sale C. Profesor, a mí también me sale C. Sale C. Lo entrega a tiempo, profesor. Por el chat he dicho. Amén. Cacho también está, ¿no? De la Cruz tampoco no ha venido, Mayor tampoco, ¿no? Pero, a ver, vamos a regresar ya. Solo está la vez. Aquí está, Venus, ajá. Cuatro polos, ajá. Perfecto, órbita, ya está. Ya está. Ya. Ya, en este caso. Tú estás viendo, tú mismo estás viendo, no sé si lo puedas ver. ¿Pueden verlo o no lo ven, o logrando? Sí, profesor. Sí, sí se ve. Tú estás viendo que yo estoy acá, donde dice respuesta correcta, yo estoy poniendo la respuesta. Tú lo estás viendo bien claro y tu compañera está poniendo lo mismo. El programa te está dando cuatro puntos. Aquí, estoy poniendo la respuesta y el programa te está, y ella está poniendo la respuesta. Igual aquí, interiores, órbita está bien, ¿ya? Falso. Lo mismo lo estás viendo, ¿ah? A ver, acá, ¿no? Asamblea General de Unión Astronómica, y tu compañera está poniendo aquí, ¿ya? Entonces todo está bien. A ver, entonces aquí, ¿de quién es la culpa? ¿O quién ha cometido el error? ¿Yo o la plataforma? La plataforma. ¿Ya? Profesor, también le pasó lo mismo a mí. No, no, pues si le pasa a uno, le pasa a todos. Pues. No. Yo empiezo a retroceder, ¿no? Elijo a cualquiera, por ejemplo, voy a revisar acá a Cerván. Yo me equivoqué en uno nomás, profe, me salió 6. 4, aquí se equivocó el 1, casi se equivocó otro compañero. Ajá. 4 y 4, o sea, debe tener 16. Igual le ha puesto, no parece. Ajá. Claro, ¿no? Entonces, quiero que me escriban por el chat, chicos. Quiero que me escriban por el chat, porque yo tengo que mandarle una evidencia al profesor Jimmy. ¿Ya? Tengo que mandarle la evidencia al profesor. ¿Quién es? Mayoli está ingresando ya. A ver. ¿Estás ahí, Mayoli? Ahora tengo que volver a activar el examen para Mayoli. Lo demás ya se puede retirar, pero eso sí, quiero que me escriban en el chat para yo ya obtener las evidencias, ¿no? Y mandar. Profesor, la... ya lo escribí. Ah, ¿no? Escríbamelo y ya se puede retirar, ya. Solamente me quedo con Mayori, que recién acaba de llegar. ¿Ya? Solo me quedo con Mayori. Profesor, yo ya lo escribí. Ya, no, ya escribí. A ver, Mayori, ¿estás ahí? Ya, Mayori, prepárate, ahorita te voy a mandar el examen, ¿ya? Sí. Prepárate, todos se van, todos, menos Mayor ya, que recién acaban de ingresar. Vayan escribiéndome cualquier cosa. Profesor, solo que se me apagó. No, la verdad no te puedo escuchar, se te escucha el cortado. ¿Ya? Espero un ratito ahí, vamos a crear una práctica para ti. Momentito. Profe, ¿qué le escribo? Profe, dijo que escribamos sí. Algo en el chat. Mi nota es tanto y la plataforma me ha puesto C. Ah, ya, mi nota. Claro, tú sabes cuántas buenas has puesto y... Ajá, está revisado 16. Pero ya listo, profe, chao, cuídese. A ver. Chao, profe. Ah, cuídate. Solamente se queda Mayori porque tiene que dar la práctica. Hasta luego, profesor. Ya, cuídate.
Hasta luego, profesor. Hasta luego. Adiós, profesor. Ah. Hasta luego, profesor. Hasta luego. A ver. Ya, reinicia tu reinicia el tablero, ya Marjorie. Reinicia el tablero para que puedas entrar a la práctica. Ya, rápidamente, Marjorie, porque te queda poco tiempo, ¿ah? Ha venido muy tarde todo. Sí. Vamos. A ver. Ya, Calderón, ya te puedes retirar ya.
Mariori, ¿está ahí? ¿Ya va por terminar? ¿Aló, Mariori? Mario, ya va a acabar el tiempo. Aunque acabe el tiempo, Mario, usted puede continuar, pero recuerde que solo son 5 minutos.